Nos encontramos en la Plaza Mayor de Quito, junto al Monumento a la Independencia. Este monumento fue inaugurado hace exactamente 100 años, es decir, en agosto de 1909, durante la conmemoración del primer centenario del primer grito de la independencia. A partir de entonces, la Plaza Mayor de Quito comenzó también a llamarse Plaza de la Independencia. Este año conmemoramos el bicentenario de ese glorioso 10 de agosto de 1809, cuando los quiteños reclamaron su independencia. Fue el primer grito de libertad en América. Que vino esa idea de la independencia, que era lo que estaba pasando en Quito en 1809, que estaba pasando en América y en Europa. ¿Qué grandes pensadores inspiraron la idea de la libertad? ¿O es que acaso la libertad es una condición humana? La Revolución Francesa influyó evidentemente bastante, y creo que desde dos vertientes, pero no fue una influencia tan decisiva, en cambio, como generalmente se ha manifestado. Entre las ideas de la Revolución Francesa, yo me permitiría destacar el racionalismo, el optimismo, que había sido bien característico también, aquello de la soberanía del pueblo, lo de Rousseau, y igualmente eso de la división de los poderes del gobierno en tres poderes, en los clásicos, en el poder legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Para mi criterio, nosotros fuimos influidos más bien por el pensamiento pactista español, que hablan de ese pacto entre el pueblo y el rey. De tal manera que el rey no recibe el poder directamente de Dios, como la gente cree que pensaban. No, según el concepto español, el pueblo recibía el poder de Dios y luego lo entregaba al rey. Para mí Napoleón tuvo un hecho positivo para nosotros, que al invadir a España provocó que se funden las juntas soberanas, provocó que nuestros antepasados quieran tomar el poder primero en nombre del rey, luego y en nombre del pueblo. A imitación de las juntas que se habían constituido en España para enfrentarse a las tropas napoleónicas que estaban invadiendo ese país y que habían puesto en el trono artificiosamente a José Bonaparte, al malamente llamado Pepe Botella. Fue un alcohólico, por eso el sobrenombre de Pepe Botella que nosotros recordamos. Pero eso no es cierto. José Bonaparte era un hombre más bien culto, instruido, había sido rey de Nápoles, puesto por su hermano, Napoleón, y trató de hacer un gobierno sensato, moderno. Ahora le llamarían progresista. Mientras José Bonaparte era rey de España, nosotros pertenecíamos a Francia, pero no hay tal, porque José Bonaparte era rey de España. Y no hay que olvidar una cosa, que según el derecho español, primero, nosotros no éramos jurídicamente nunca colonia de España como tal. Nosotros pertenecíamos a la corona española. Estábamos unidos a España, no como dominio español, sino como posesión del rey de España. Cuando se dice que nosotros un tiempo fuimos colonia francesa, me parece a mí que no hay ningún fundamento en la realidad. Es desconocer todo lo que sucedía en esa época y desconocer la mentalidad también de la época. Hubo la acción de causas, es decir, motivos, circunstancias, que hicieron deseable el separarse del dominio de las metrópolis europeas. Lo segundo sería la acción de los precursores. Ahí, por ejemplo, nuestro Eugenio Espejo ocupa un sitio verdaderamente importante. Nos encontramos en la Pontificia Universidad Católica de Quito, donde se encuentra un interesante archivo sobre la transición de la época colonial a la época republicana.
Este archivo perteneció al primer presidente Juan José Flores, que llegó con Bolívar después de la batalla de Pichincha. 1800 es un año que marca, yo diría, la madurez inicial de la mayoría de países hispanoamericanos respecto de su condición colonial. En ese periodo vamos a tener, por una parte, el surgimiento de los grandes movimientos de protesta indígena que reclaman nuevas condiciones de vida. Los Borbones tenían parentesco con Francia, con los reyes de Francia. Y esos son muy autoritarios y muy duros y muy exigentes. Y otra vez a América y a Quito le reducen a la categoría de colonia, en que es una región que solo sirve para beneficio del imperio español. Aquí se habían multiplicado ya los hijos de españoles, la mayoría pues eran los que llamaban criollos. A esos no les dejan hacer nada. Siempre gobiernan solamente personas que venían desde España, que no conocían la tierra, que venían siempre para aprovecharse. Entonces, este es un periodo fundamental, porque en él vamos a ver ese relativamente pronto tránsito de la colonia a la república en toda América Latina. Yo encontré dos documentos. Un documento del presidente de la Real Audiencia en 1818, en el cual escribe al rey diciendo que los quiteños son muy revoltosos y que han hecho 80 tentativas de revolución. Eso no fue una cosa que surgió de unos nobles que dicen vamos a salvar a Fernando VII. El sucesor del obispo Cuero y Caicedo, que fue un obispo español Santander, le escribía también al rey diciéndole: he encontrado que los quiteños, entre los quiteños, que son unos 60.000 en esa época, decía él, no se encuentran más de 5 o 6 que estén con usted. La mayoría no quieren la monarquía. La mayoría son tan rebeldes que ya llevan 27 revoluciones. En 1803, en Guamote y Columbe, cerca de Riobamba, se producen levantamientos indígenas, en donde estos indígenas llegan a decir que ya no van a pagar más impuestos porque se han terminado los 3 siglos que el Papa dio a los españoles para que dominaran América. Entonces ve usted cómo hay una conciencia milenarista en la población indígena que cree que ya es hora de que se vayan los españoles. Pero no hay que olvidar nombres como los de Simón Rodríguez, porque él fue una especie de libertador civil de las mentalidades de la juventud caraqueña. Él fue el que formó a Bolívar en el amor a la libertad. Bolívar ha sido testigo de la coronación de Napoleón. Bolívar ha ingresado a la gran logia hispanoamericana de Francisco de Miranda y se ha comprometido ya en las ideas de la independencia, ideas de un sueño libertario, ¿verdad?, que algún día lo va a llevar a convertirse en el gran promotor y dirigente de la independencia hispanoamericana. Nos encontramos en el patio del Archivo Municipal de Quito. En este lugar están depositados los libros del Cabildo que guardan la historia de nuestra ciudad. Pero no siempre funcionó aquí el Archivo Municipal. En 1809, este fue el cuartel de la Audiencia.
cárcel y lugar de ejecución de cientos de patriotas. La situación económica era diversa. En el caso de Quito, el país venía sufriendo desde mediados del siglo XVIII una grave crisis económica, en donde la gente pobre se vestía de telas de Quito, ahora empezaron a vestirse de telas inglesas. Eso produjo una grave crisis en la economía obrajera de Quito. En dos regiones no había estos problemas, en la región de Guayaquil, que exportaba cacao, sobre todo a México, y en la región de Loja y Azuay, que exportaba cascarilla a través de Lima hacia España. La pobreza que se vivía en Quito era mayor que la que se vivía en Guayaquil. Guayaquil, aunque sea, exportaba el cacao y algo circulaba de dinero, a pesar de que la mayor parte del dinero se quedaba en Lima. El sector más poblado de nuestro país iba desde Riobamba hasta Ibarra. Más o menos el 70% de la población estaba aquí. Y era el sector en crisis. Entonces, por eso es que aquí surgen los grandes líderes de la independencia, comenzando por Espejo. Había un fermento de mucha pobreza que posiblemente incidió favorablemente en un movimiento revolucionario como el que se produjo el 10 de agosto. Y yo considero que el 10 de agosto fue una auténtica revolución porque está asentada en todo el fenómeno que se llama de la Ilustración, es decir, de un nuevo modelo conceptual de ver la vida y que fue traído desde Europa. Más importante pensador que influyó en la independencia, aunque no participó en ella, fue Eugenio Espejo. A mí me parece que eso es indudable. De hecho, ya en 1797, ya muerto Espejo, se le acusaba de haber tratado de formar en nuestra América gobiernos republicanos y democráticos. Eso es indudable. Pero ya en la independencia misma, lógico, quienes piensan, quienes planifican son los discípulos de Espejo. Por eso es que a Espejo la calidad de precursor no hay que quitarlo, sino que más bien este rato se ahonda y tenemos una visión mucho más clara y completa de que sí fue el precursor. Yo pienso que los teóricos de la independencia fueron Juan de Dios Morales, Rodríguez de Quiroga, Quijano. Ellos son los que mejor expresaron su ideología o la ideología del grupo. Y me estoy olvidando Miguel Antonio Rodríguez, un sacerdote que era hijo de un amigo de Espejo. Pero entonces estos son los principales, para mí, ideólogos de nuestro movimiento del 10 de agosto. Eran los discípulos de Espejo, básicamente. Eran alrededor de unas 160 personas que se reunían en diferentes grupos, en diferentes casas, en la casa del cura Río Frío, en la de Juan Pablo Arenas, en la de Juan de Dios Morales, en la de Quiroga, en la de Salinas, y sobre todo en la quinta de Juan Pío Montúfar, que era chillo y que hasta ahora está en pie. Ese era el grupo de conspiradores. La revolución comenzó desde diciembre de 1808 en Los Chillos. Se descubrió la conspiración y se frustró, pero se siguió adelantando la conspiración. La palabra soberanía indica la capacidad que tiene un pueblo de gobernarse a sí mismo. De ahí se aplica la palabra soberano al rey. Pero no hay que olvidar que el rey gobierna en nombre del pueblo. El soberano es el pueblo. Entonces, los teóricos españoles, y esto es interesante, no son solamente profesores universitarios, muchas veces son personas, digamos, comunes, normales, curas de pueblo, boticarios, maestros de escuela, claro, con alguna instrucción, ¿verdad? Ellos dicen: falta el rey legítimo, la soberanía regresa a nosotros. Esta casa, donde actualmente funciona la casa parroquial de El Sagrario, siempre ha sido propiedad de la Curia de Quito. Sin embargo, aquí vivió durante algunos años Manuela Cañizares. Más de una vez, y en este mismo lugar, se llevaron a cabo las reuniones de los patriotas. Fue en este sitio donde comenzó la independencia de Quito y de todas las colonias de América. Manuela Cañizares era una mujer de clase media, bastante pobre. Hemos descubierto que una temporada poseyó una finquita en Cotocollao muy pobre y que vivía de inquilina con su hermana en la casa parroquial del Sagrario, en unas piezas bajas. Manuela Cañizares tenía una relación afectiva con Manuel Rodríguez de Quiroga. Es una heroína post-amor, preparada por Rodríguez de Quiroga. Nosotros consideramos que Manuela Cañizares
la hemos elevado un poquito más del rango, sin quitar todo el mérito que tuvo, porque la enorme fuerza de Manuela Cañizares es que cuando en la noche del 9 de agosto los revolucionarios pretendían irse de la Casa del Sagrario, ella se portó más valiente que un varón y le sostuvo a que no se desbandaran algunos. Es cierto que ella no tuvo una vida tranquila por haber estado justamente junto al grupo de los que hicieron el 10 de agosto. Pero de allí a afirmar que haya sido una mujer eminentemente patriota, metida en el combate, etc., yo no encuentro todavía, repito, no encuentro todavía datos más fehacientes, más claros para eso. La escritora Zoila Ugarte Landívar, que es una de las grandes feministas de la prensa ecuatoriana, porque amó a la mujer y luchó por ella, dijo la siguiente frase: ¿quién es aquella mujer que se hombrea con los próceres de agosto? Su estatura es también procerosa. Noble su continente, su rostro irradia los fulgores de la inmortalidad. Ciñe la corona inmarcesible de los héroes. ¿Quién es? Manuela Cañizares, el alma de la insurrección de 1809, la mártir de sus convicciones republicanas. Echad laureles a sus pies. Manuel Rodríguez de Quiroga era un joven que había estudiado Derecho, había investigado, había también incursionado un poco en la cátedra, había estado muy cerca de Juan Pablo Espejo, de Eugenio Espejo y de Manuel Espejo en los momentos en que ellos tuvieron problemas con las autoridades españolas. Y él fue uno de los dos grandes ideólogos, para mi criterio, con Juan de Dios Morales, para esto del 10 de agosto. Fueron los más estudiados. Ellos pertenecían a lo que ahora llamaríamos las clases medias. El pueblo juega un papel, pero secundario. El pueblo les aclama el 10 de agosto, pero era un pueblo que todavía no estaba formado ideológicamente. Era un pueblo que había sufrido muchas vicisitudes, pero en el pueblo los líderes eran absolutamente escasos. Nuestros próceres, cuando se reúnen, lo primero que hacen es firmar una acta en la cual afirman que han reasumido la soberanía en nombre del rey Fernando VII. Eso es indudable. Por consiguiente, no se puede hablar todavía de un acta de independencia. Entonces, esa acta es un acta en que se dice: señores, hemos reasumido la soberanía en nombre del rey. Nosotros somos fieles vasallos del rey de España. Para mi criterio, Morales, Quiroga, Antonio Ante, Salinas, ya querían una independencia total, pero se dieron cuenta que tal vez era prematuro hablar de ello, dadas las circunstancias que rodeaban la formación de la Junta. No hay que olvidar que los quiteños y los americanos en general se sentían tremendamente mal por el dominio, no tanto del rey de España, no tanto de las autoridades, digamos, lejanas de allá, sino de las autoridades, primero, virreinales de Lima y de Bogotá en su orden. Y segundo, por el comportamiento de las autoridades aquí en nuestro país. Por primera vez buscamos autonomía política. Es decir, lo que se llamaba la noche colonial pasa a ser una primavera republicana, con todos los peros y las imperfecciones que eso tuvo. Esta revolución del 10 de agosto de 1809, desde el punto de vista del acta que se suscribe, si bien es verdad que no se habla de la independencia, porque se habla es de asumir los poderes del gobierno para defender la causa del rey de España, Fernando VII, si se le examina desde el punto de vista simplemente semántico, no es un acta de la independencia. Sin embargo, la masacre de próceres al año reivindica pues cualquier duda que pueda existir sobre el 10 de agosto, ¿no? Porque hay gente que se sacrifica con su vida, que es lo más que puede tener un sujeto en el mundo. Entonces, ¿cómo le vamos a negar la calidad de próceres a los que son asesinados el 10 de agosto? Se gritó antes en Chuquisaca y La Paz. Es decir, allá los profesores y estudiantes de las universidades gritaron por la autonomía, pero fue Quito en donde se constituyó el primer gobierno autónomo de Hispanoamérica.
deponiendo a las autoridades españolas, ¿verdad? Y buscando una nueva situación en la cual los criollos, los quiteños, tuvieran el gobierno de su propio país, por primera vez. Este sacerdote llamado Camilo Enríquez, después de los acontecimientos de aquí de Quito, regresó a Valparaíso. Y en Valparaíso, después de las noticias del 2 de agosto de los asesinatos de los próceres, él organizó toda una campaña para recordar a los mártires de Quito. Entonces hizo él con los patriotas después de Valparaíso, con los porteños, poner en el faro que había antes, eso ya no existe, a la entrada del puerto antiguo de Valparaíso, en el faro una leyenda: a Quito, luz de América. Esta expresión no es producto de la imaginación de los quiteños. No es que los quiteños han dicho, nosotros somos la luz de América. No, eso no es cierto. Fueron los chilenos, fue Camilo Enríquez, un prócer de independencia chilena, que dijo, la sangre de los quiteños es la que ilumina América. No se refiere al 10 de agosto, se refiere al 2 de agosto. Nos encontramos en la sala capitular del convento de San Agustín y fue en este lugar donde efectivamente se firmó el acta de independencia el 16 de agosto de 1809. En la sala capitular de San Agustín se reunieron los patriotas el 16 de agosto de 1809. Esa reunión constituía la declaración oficial de independencia. Ahí se conforma la Junta Soberana. Se nombra presidente a Juan Pío Montúfar, se nombra vicepresidente al obispo José Curi Caicedo, se nombra a otras autoridades como Juan Larrea, como Morales, etc. Estaban personas que no estaban totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el propio obispo Curi Caicedo, que era el vicepresidente de la Junta, no estaba de acuerdo, ya le había firmado un acta secreta. Curi Caicedo después, impresionado por los asesinatos del 2 de agosto del año 10, es decir, un año después, empieza a cambiar su convicción, pero él estaba de más. Y como él posiblemente había un 10 o un 20% de personas que no debieron estar en el acta del 16 de agosto. Pero jurídicamente es esa una declaración de que nos constituíamos en Estado libre e independiente. El pueblo de Quito habla a través de sus representantes, de sus diputados, para conformar esta junta que va a gobernar la ciudad, y claro, con la intención de unirse a otras juntas que puedan venir de otras ciudades para gobernar el reino de Quito. Y los miembros de este comité no quieren representar a todo el reino de Quito, de ninguna manera. Quieren que cada ciudad envíe sus representantes para fundar el nuevo gobierno. Pensaron que iban a recibir apoyo, y resulta que no reciben apoyo prácticamente de nadie, sino que se les ponen en contra. Y ciudades que en un principio les apoyaron, como Ambato y Riobamba, luego cambian de criterio y la Junta se queda absolutamente sola. Todavía no se firma nada que hable de independencia de nuestro reino de Quito frente a España. Sucedió que ahí se formó la Junta. Ahí sí ya se estableció la Junta para gobernarnos en nombre del rey, que a su vez sabemos gobierna en nombre del pueblo, pero no se da el paso todavía para la independencia. Indudablemente los jóvenes más revolucionarios, digamos, más extremistas en el buen sentido de la palabra, Morales, Quiroga, Quijano, habrán querido dar el paso, pero los otros no. Es un acta en la cual se depone al conde Ruiz de Castilla presidente de la audiencia, es decir, se le quita al gobernante. Por primera vez se decapitaba al representante de la monarquía en el territorio de la audiencia. De tal manera que el acta significa, el presidente
se va a su casa, los quiteños y los americanos nos tomamos el poder, ponemos nuestras dosis de vanidad y por primera vez organizamos un ejército nacional que es el que tiene que luchar contra los invasores. Yo dijera que estos son los lineamientos más importantes del acta. No estamos festejando el primer grito de la independencia, no. Estamos recordando que se formó el primer gobierno autónomo de América Española. Porque esta Junta Soberana fue un gobierno autónomo. ¿Qué significa eso? Que tenía un presidente, que tenía ministros, que tenía una fuerza pública, que tenía o quería tener unas finanzas propias. De tal manera que ya fue el primer intento de un gobierno nacido de las entrañas de la gente, nacido de la gente misma para gobernarse a sí mismo. Los capturados son muchísimos, son alrededor de 120 personas. A cada uno de ellos se le instaura un juicio, todos son apresados, algunos logran salir de la prisión, posiblemente por influencias de dinero. Llama la atención que ninguno de los Montúfar está el 2 de agosto. Otros lograron huir, como el propio doctor Antonio Ante. Fueron tomados presos después otras personas, pero estuvieron alrededor de 60 personas presas el 2 de agosto, en que pues los próceres son ultimados y asesinados, y nos quedamos sin la cúpula intelectual que tenía Quito y que debía ser la cúpula que hubiera dirigido nuestros destinos. Por eso el 16 de agosto es tan importante en nuestra historia y por eso la sala capitular de San Agustín debe ser guardada, conservada como un lugar sagrado en la historia del Ecuador. Porque ahí se conforma por primera vez ya un gobierno, y esto es lo importante, ¿verdad?, que sale de lo que dicen los vecinos, de lo que dice la gente, con diputados nombrados por los barrios. Eso es fundamental. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que esto celebrarlo y a lo grande, a lo grande. Y por supuesto que ninguna revolución es perfecta, pues mira tú, en la Revolución Francesa se comen a todos sus miembros, todos pasan a la guillotina. Aquí hay que por lo menos agradecer que los muertos los pusieron los españoles, es decir, balas españolas, no fueron balas nuestras. Un viejo refrán dice: no hay patria sin sangre. Pues en este lugar frío y tenebroso, ese refrán se vuelve sentencia. Estamos bajo el nivel de la calle, en los calabozos del cuartel de la Real Audiencia, donde el 2 de agosto de 1810, decenas de patriotas fueron ejecutados. Los primeros mártires de la libertad. Estuvieron presos de diciembre del año 9 a agosto del año 10. El nombre de Lima es montado porque vinieron las tropas al mando de Arredondo, y todos eran soldados limeños de origen popular, y pasa entonces a llamarse Cuartel Real de Lima, pero más bien como una denominación desde el pueblo de Quito. El cuartel era realmente el cuartel de la Real Audiencia y tenía dos pisos llenos de celdas para delincuentes comunes, y ahí es donde que fueron encerrados los próceres. Ellos fueron asesinados, y tenemos los datos exactos, en las celdas del primero y del segundo piso, y habían solo uno o dos calabozos donde que también se perpetró el crimen. De tal manera que esa significación en el sótano es un poquito forzada. Lo que es verdad es el martirio de toda esta gente. Ahora, el 2 de agosto, que es una fecha crucial, porque es la fecha donde se asienta la revolución, donde ya la gente decide tomar partido. El 2 de agosto se produce cuando a las 2 de la tarde un grupo de gente de pueblo, armados de cuchillitos y de palos, hasta de piedra, irrumpen en el cuartel para liberar a los próceres, circunstancia propicia para que las fuerzas que estaban en el edificio de al lado y que eran pues los militares limeños, destruyan de un cañonazo pues la pared que se interponía entre los dos edificios, entren y comiencen a matar a todo el mundo que encontraban, pues no. Don Simón Sáenz, el padre de Manuela, una autoridad española, es la que logró manipular a que varios jóvenes quiteños, dirigidos por José Jerez, y este sí de auténtico del pueblo de Quito, montaran un equipo de unas 23 personas a que asaltaran el cuartel y liberaran a los presos.
pero al asaltar el cuartel, las autoridades realistas tenían todo el pretexto para disparar contra los atacantes y contra los que estaban adentro. Y en realidad, el hecho se dio así. Y las dos hijas de Quiroga estaban de visita con su esclava negra, porque esto hay que aclarar, a pesar de que Quiroga era un hombre de clase media, pues casi todas las familias de Quito, inclusive de medianos recursos, tenían uno o dos esclavas para su servicio. Y el asalto se produjo cuando estaban las chicas visitándole a su padre. Las chicas le imploraron al cadete Jaramillo que no lo matara. Hubo una masacre, porque los que se salvaron son dos huidos y uno que se tiró de muerto, pero el resto es una masacre. Y luego además mataron a mucha gente en las calles, mueren alrededor de 200 personas, entre esos mueren niños. No había ningún gobierno, pero mira tú lo raro, ¿no? Se habla de que a un comerciante español le saquearon la mayor cantidad de dinero. No había dinero físico en Quito. Habían cuadros, habían bayetas, habían muebles, habían lo que tú quieras, pero plata en efectivo no había. Asaltaron los principales almacenes de Quito, entre esos el principal almacén era de un señor que se llamaba Luis Cifuentes Piedraíta y se llevaron 60,000 pesos. Que imagínense, en eso equivalía, se podía comprar 60 casas con ese dinero e hicieron cosas tropelías, ya, inclusive hubieron violaciones. Esto ocasionó que se reúna el Cabildo de Quito con el obispo Cuero y Caicedo y conminen la salida de las tropas. Es decir, no se les podía aguantar más. Y yo dijera que aquí hay un hecho que ha sido muy poco tomado en cuenta y es una resistencia que tuvimos a los limeños, que fueron los protagonistas de esto. Esto no significa nada contra Lima, que es una ciudad hermana, pero como antecedente histórico yo diría que la animadversión contra Lima empezó en 1810, y murió cuando firmamos la paz con el Perú hace poco más de 10 años. A todo esto, ¿qué ocurría en nuestra ciudad? ¿Cuál fue la participación de los guayaquileños en el proceso de independencia? ¿Y qué motivó la decisión de independizarnos? Guayaquil, la ciudad puerto, comenzó a vivir desde el siglo XVIII una intensa actividad económica, comercial. El cacao le daba un gran impulso a esta ciudad. Los barcos de todo calado entraban, salían, traían mercancías y llevaban productos para la exportación. Esto te mostraba la dinámica de una ciudad cuya calle del Malecón era la calle del comercio por excelencia. Ese es el Guayaquil que está vivo y dinámico, ¿no? Cuando se da la revolución del 10 de agosto de 1809. Se ha dicho, si es verdad, que fue una revolución, porque siempre se piensa, y estoy de acuerdo en ello, que una revolución cambia las estructuras económicas, políticas, sociales de una sociedad, de un pueblo, de una región. Tal cosa no hubo el 10 de agosto. Pero el 10 de agosto te marca, es la inicial de un movimiento subversivo que, aunque los patriotas, los hacedores del 10 de agosto, no se propongan romper las amarras con el colonialismo español, es sin embargo la primera actitud, el primer intento de ruptura del orden colonial. El 9 de octubre de 1820 es un movimiento independentista auténticamente guayaquileño. Son nuestros próceres los que se empeñan en llevar a cabo sus propósitos, porque como toda revolución, la Revolución de Octubre tiene los ideales románticos de la independencia y tiene el móvil de poner en práctica las reformas borbónicas para poder realizar el comercio en una ciudad intensamente mercantil.
en una ciudad que sustentaba la economía de la audiencia por la agroexportación, era imposible continuar cumpliendo esas exigencias que desde el Virreinato de Lima se nos imponían en el transporte de las mercaderías por el Callao. Entonces tiene la independencia, como repito, un ideal romántico de la libertad, tiene el interés económico de una libertad de comercio y tiene posteriormente ya una conjunción de propósitos que van a culminar en el momento en que tres oficiales del batallón Numancia, que venían expulsados, castigados desde Lima e iban hacia su tierra natal, Venezuela, hacen escala en Guayaquil y se percatan de que aquí había ya un movimiento en marcha que necesitaba la conducción de un estratega militar. Y eso es lo que aprovechan los guayaquileños, la capacidad militar, que era la que le faltaba, era el tercer componente que le faltaba a la Revolución de Octubre para poder llevarla a cabo. Y con la presencia de estos tres militares, logran consolidar el movimiento, juramentándose en la fragua de Vulcano y luego, acelerando el proceso para evitar ser develado, proclaman su independencia el 9 de octubre, el amanecer del 9 de octubre de 1820. Obviamente que hubo el movimiento de independencia y lo formaban miembros de la élite guayaquileña, José de Villamil, José Antepara, Francisco y Antonio Elizalde, los hermanos Lavalle, Luis Fernando Vivero, un teórico brillante, Francisco Marcos, Lorenzo de Garaycoa. Mira los apellidos. Ahí no hay ningún Chiliquinga, ningún Pilamunga, ningún Calderón Chico de la época. Es decir, hay todo un ambiente claro. Son las élites, comerciantes cacaoteros, comerciantes importadores, rentistas especuladores, los que están detrás de la independencia. Es decir, a ellos lo único que les interesaba era romper la dependencia, ¿no?, con el consulado real de España en Lima, que era el que te otorgaba los permisos de exportación y el que se los negaba constantemente a los comerciantes guayaquileños, lo que los obligó decididamente a asumir ya, y creo que con toda la razón del caso, a involucrarse en esta guerra de independencia. Habían también extranjeros residentes en la ciudad que se sumaron al movimiento, ¿no? Luzarraga, ¿no?, gente que estaba vinculada por nexos familiares y por nexos de comercio con los guayaquileños que residían en esta ciudad y que también estaban empeñadas en colaborar en el proceso de la independencia. De aquí, al término a la proclamación, la ciudad nace a la vida independiente de la mano de un gran patriota, José Joaquín de Olmedo, abogado, un hombre civilista, un hombre de grandes ideales y además poeta. O sea, la proclama de Guayaquil convoca a la unidad, a la no violencia, a ser una patria grande, y bajo el lema Guayaquil por la patria se conforma una compañía, un ejército que se llama la División Protectora de Quito, cuyo ideal, cuyo objetivo supremo es conquistar la independencia del territorio nacional y marchar hacia Pichincha. José Joaquín de Olmedo y Maruri es uno de los ecuatorianos más universales que ha dado Guayaquil a la independencia hispanoamericana, a la literatura y a la política. Nadie puede negar el papel de Olmedo en la independencia. Por eso el propio Bolívar reconoció su grandeza. Fueron hombres contradictores, pero cada uno, llegado el momento, le reconocía el valor y su grandeza. Y las ideas de Espejo no deben haber estado ausentes del propio ideario de Olmedo, ¿verdad? Entonces, estos nexos ideológicos son los que van a cimentar la idea de la independencia. No olvidemos que Olmedo es uno de los escogidos para conformar la delegación que marcha a tomar parte o estar presente en las Cortes de Cádiz. Escribe el célebre discurso de las mitas, ¿no? En este discurso él evidencia la crueldad y la realidad con que se trata al indígena nuestro, y va a abogar porque se lo considere en su nivel humano y se le den todas las garantías de vida. No importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha.
Tuvieron que pasar varios años para que se conforme la República del Ecuador. Y no fue una tarea fácil. Aún hoy, 200 años después, sigue siendo una tarea difícil. Pero, ¿cómo fue que nació la República? Muchas veces se piensa que la República nace en 1822 con el 24 de mayo y la incorporación de nuestro país a la Gran Colombia, incorporación querida por la gente, eso es indudable. Pero yo pienso que no, que la República Ecuatoriana, la República del Ecuador como tal, nace el 13 de mayo de 1830. Como toda república nació pues en un baño de sangre, ¿no? Porque el baño de sangre no se dio en 1830 en el Ecuador. Se dio por otras causas en la Gran Colombia. Hubo una persecución contra los liberales. Esos 8 años de gobierno gran colombiano, lamentablemente, fueron gobiernos también de tiranía, de centralismo, de desprecio a los quiteños, de solamente tratar de sacar impuestos, de no tener autoridades propias. Las autoridades eran todas extranjeras, colombianos, venezolanos, españoles, irlandeses, lo que sea. Por eso los quiteños acuñaron una expresión conocidísima: último día del despotismo y primero de lo mismo. El general Flores es el que prepara la separación de la Gran Colombia, proyecto que además hay que aceptar lo que era utópico. Flores se refugia en una quinta en Pomasqui y le dice al Libertador en una carta que él no tiene nada que ver en esto, pero en realidad no es así. El general Flores manipuló para ser elegido el primer encargado del poder, ya que luego la constituyente lo eligiera presidente de la República. En otras palabras, teníamos ya que ser república, pero las cosas no se dieron de la manera ortodoxa como nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado que el presidente sea Antonio Ante o que sea José Joaquín de Olmedo, pero las cosas se dieron de otra manera. Cuando nosotros comenzamos a hablar de la independencia del Ecuador, siempre surge un problema tarde o temprano. El problema del papel de Guayaquil no solo en el proceso de independencia, sino en el proceso de conformación del país, de lo que ahora es el Ecuador. ¿Qué era el Perú el que extorsionaba a los productores y comerciantes de cacao de Guayaquil, imponiéndoles los comerciantes peruanos de Lima precios y condiciones de pago realmente terribles? Entonces, yo creo que fue por eso que cuando Bolívar llegó acá, sobre todo cuando Bolívar llegó a Guayaquil, fue aclamado por el pueblo de Guayaquil. Y la mayoría de los padres de familia guayaquileños le pidieron que tomara a la provincia de Guayaquil bajo la protección de Colombia, porque no querían al Perú. Pero hay que reconocer otra cosa, que en 1816 los guayaquileños oficialmente pidieron al rey de España ser reintegrados a Quito. Ese documento existe, ese documento ha sido publicado, de tal manera que no es ningún secreto, ninguna primicia que yo estoy dando aquí. De tal manera que, en un momento dado, la mayoría de los, digamos así, líderes de opinión guayaquileños estaban dentro del partido de que Guayaquil regrese a la Real Audiencia de Quito. Almagro funda la ciudad de Quito, estando en Riobamba, y la funda para que sea la capital de este nuevo territorio. Cuando ya el rey de España funda la Real Audiencia de Quito, mantiene esa capital en Quito. Entonces siempre fue la capital Quito, menos un par de años, cuando por castigo, justamente por el 10 de agosto, la capital fue llevada a Cuenca. No, en esos años de 813, 14, por ahí, ¿verdad? Grosso modo. ¿Ya? Entonces, Quito siempre fue la capital. Cuando ya nos independizamos de manera total y definitiva, los ecuatorianos estuvieron de acuerdo que la capital siga siendo Quito. Quito estaba en el centro del territorio y por lo tanto desde Quito se podía administrar con más facilidad las cosas que desde el sur, desde el norte, desde el extremo oeste o desde el extremo oeste. Había algún intento de que sea Cuenca, algún intento de que sea Guayaquil. Pero la gran masa de la población dijo no, que siga siendo la capital tradicional, la que siempre había sido capital de este territorio que debió llamarse República de Quito.
En uno de sus discursos, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el patriotismo es más que ser fiel a un lugar en el mapa. Es respetar unos valores y una forma de pensar. Respetar unos valores y una forma de pensar. ¿Y nuestros valores? Nosotros que permanentemente estamos hablando de patriotismo, ¿cuáles son nuestros valores? Los valores de los ecuatorianos. Los valores de las personas y de los ecuatorianos y ecuatorianas en particular se construyen socialmente de las experiencias que ellos tienen. Durante mucho tiempo, en el siglo XX sobre todo, la idea de patria giraba alrededor de territorialidad, de la manutención o recuperación de lo que las personas que vivían en el Ecuador creían el territorio perdido. Los valores de los ecuatorianos son diferenciados regionalmente, son valores muy complejos, muy estructurados en historias locales y regionales que pocas veces confluyen. En este momento yo creo que los únicos valores que representan a lo nacional en este momento son los rezagos de lo que fue la epopeya de Cenepa y probablemente, que es una cosa que probablemente suene a herejía, probablemente la Selección Nacional de Fútbol. Con los éxitos de la Selección Nacional todos nos reconocemos ecuatorianos. Nosotros oíamos pasillos cuando éramos niños en la radio, ¿no? Y la cultura del pasillo existía y había otra cosa, otra serie de valores que conformaban la existencia nacional que ahora ya están en un proceso de disolución, de disolverse ante nuevos valores que emanan de un proceso de globalización simbólica esencialmente, que también abren paso a la multiplicación, digamos, al fraccionamiento de la identidad nacional en múltiples identidades regionales más poderosas que la identidad que concentra, que la identidad convergente. Yo creo que la patria se forjó desde los comienzos de la colonia con el movimiento indígena que fue rebelde desde entonces, porque los despojaron. Los hicieron unos extranjeros en su propia patria. Ahí es donde nace el concepto. La patria tenía más sentido en generaciones anteriores, precisamente por la presencia del enemigo externo. Entonces era una cuestión del enemigo externo, la presencia del Perú, del alter, del otro, para la generación del yo, del ego. Entonces la patria era entendida como el conflicto secular con el enemigo del sur. Pero la idea de patria es una idea sensible, que abarca todo lo que llamamos territorio y lo que llamamos nación y lo que llamamos historia y lo que llamamos cultura. Pero la patria es donde tú vives, donde vive tu familia, donde preservas tu identidad, donde quieres vivir en paz, donde quieres que la riqueza esté repartida proporcionalmente, donde quieres que tus hijos tengan un futuro y donde tus nietos vivan en paz. Y que la patria no siga siendo propiedad de los patriotas. Porque los patriotas de ayer, sus descendientes, son los propietarios de la riqueza. Ser patriota es sentir dentro de uno mismo la necesidad de identificarse con la tierra que lo vio nacer, a la cual se pertenece, al país del cual forma parte. Es una obligación, es una actitud que nos lleva cada día a tratar de dar lo mejor de nosotros mismos para colaborar al desarrollo, al bienestar de un país. Hay distintos tipos de héroes, aquellos que mueren en combate, arrastrando con los dientes la bandera, es una posibilidad, o las personas que a lo largo de toda su vida han luchado desde pequeños momentos, desde pequeños nichos en cada una de sus sociedades. Toda sociedad tiene que reconocer a sujetos individuales reconocibles en la historia, sea esta una historia verdadera o una historia mítica, que de alguna manera tengan una referencia de sacrificio en nombre de la vida de la comunidad. Creo que el Ecuador tiene miles de héroes anónimos y varios héroes públicos. Tiene héroes sociales como Daquilema, tiene héroes políticos como Eloy Alfaro, tiene héroes militares como aquellos que combatieron en el Cenepa y en el 41, y tiene innumerables héroes anónimos del trabajo.
Bandera, himno, escudo son símbolos de identidad nacional. Son símbolos que comienzan con nuestra independencia. La idea de los colores de la bandera ha sido interpretada por distintos profesores de primaria a lo largo de la historia de distintas maneras. La bandera, el escudo, los símbolos patrios, sin embargo, generan la idea de pertenencia. Lo que estos signifiquen, cada una de las generaciones le da en un momento histórico determinado. Y al mismo tiempo que las refiere hacia el pasado histórico, hace que los individuos se reconozcan en el presente y se puedan proyectar hacia un futuro histórico. El símbolo entonces tiene una función condensadora de sentidos. Los símbolos patrios, en tanto y en cuanto portan identidad, generan identidad, aluden a los factores más profundos del individuo y de la vida comunitaria. Primero hay un himno de Guayaquil independiente, bellísimo, que se canta hasta hoy como el himno de la ciudad de Guayaquil. Luego hay un hermoso poema que José Joaquín de Olmedo dedica a Quito como la ciudad que tiene el procerato de la libertad. Esas ideas, esas frases, esos conceptos son los mismos que toma luego Juan León Mera para elaborar el definitivo himno de la República del Ecuador. Pero nosotros tuvimos también una primera bandera en Quito, una bandera roja con aspa blanca. En Guayaquil, una bandera azul y blanca. Nuestra también. Con esa bandera azul y blanca vinieron las tropas de Guayaquil a pelear en la batalla de Pichincha por la independencia de nuestro país. El joven Abdón Calderón, abanderado del batallón Yaguachi, nos llevaba una bandera tricolor, amarillo, azul y rojo. Llevaba una bandera azul y blanca. Y la bandera azul y blanca flameó en el Palacio Nacional de Quito durante muchos años después de la revolución del 6 de marzo de 1845. Ese escudo nuestro, hermoso sin duda, que se ha tratado de cambiarlo, que se trata de actualizarlo, pero yo creo que no hace falta nada de eso. Ahí está, tiene los símbolos esenciales de nuestra naturaleza, de nuestro tiempo histórico, los colores de nuestro iris, los colores de nuestra naturaleza, de nuestros ríos, los símbolos del comercio, la voluntad integracionista del país, porque ahí están las montañas y el río Guayas. Entonces, yo creo que estos símbolos nos ayudan a recordar más fácilmente la identidad nacional. Cuando hablamos de los héroes de nuestra independencia, nos referimos a ellos como los patriotas, y es que ellos sí cumplieron como patriotas, dando nacimiento a esta patria que ahora nos pertenece. Pero ahora, en nuestro tiempo, en su tiempo, ¿qué es ser un patriota? Es una pregunta que cabe hacerse, aunque siempre será muy difícil responder, porque el patriotismo es una actitud, es una conducta, es un desafío y una prueba de todos los días. Amar, respetar, preservar, cuidar el país y los valores que nos han legado. Ser honestos, sí. Ser honestos, trabajadores, eficientes, productivos. En fin, cada cual tiene y tendrá su respuesta. Uno intenta y trabaja para justamente conseguir una mejor patria y de esa manera colaborar para el engrandecimiento de la misma. Patriota significa conocer un poco la historia de la ciudad o del país donde uno vive. Enseñarles a nuestros hijos a ser mejores ciudadanos y con eso tendremos una mejor patria y seremos unos verdaderos patriotas. Yo creo que patriota ya no es ser como los antiguos héroes, sino que yo pienso que ahora es patriota, es ayudar al prójimo y al país. Cuando yo sea grande, quiero ser doctora, así para poder ayudar a miles de personas y a todos los niños del Ecuador, así para engrandecer a mi país. Yo pienso que eso es ser patriota.
amar al, de todo corazón al Ecuador, llevar la camiseta en alto. Saber valorar los símbolos patrios y educar a nuestros hijos frente a la ciudad. Como yo quiero ser veterinaria, quiero esforzarme mucho y representar a mi país. Pues luchamos día a día trabajando y tratando de que nuestro país salga adelante, ¿no? Ser patriota es querer a nuestros símbolos patrios. Trabajar todos los días por la tierra que te da de comer. Ser patriota es entregarse por entero al país en el que uno vive. Ser patriota es querer, amar, respetar a mi país. Y creo que eso es lo que estoy haciendo. Amando y respetando este trabajo tan centenario. Eso es ser patriota. Por ejemplo, cumplir con todas las leyes que nos imponen, tratar de arreglarlo, nuestra ciudad, limpiarla, dar por ella muchas cosas, salir adelante. Yo como persona, mejorar. Patriotismo para mí es amar lo nuestro, amar nuestra cultura, amar nuestra patria. Por eso les enseño a mis hijos y a mis nietos también que amen lo nuestro, que amen nuestra música. ¡Eso! Que la gente tenga sus recursos para comprar, que no haya miseria. Todo eso es ser patriota. Amarnos los ecuatorianos unos a otros. ¿Y usted, amigo televidente, es un patriota? Recuerde que el 10 de agosto nos deja un importante legado. Nosotros debemos construir el futuro.